The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de Long Live La Familia, nuestra telenovela de nutrición que nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman y les voy a acompañar hoy mientras veamos el video de la familia Sierra. La familia Sierra es incorporado por los dos padres y sus seis hijos ya mayores. Hoy nuestro episodio se llama Shopping for Surprises en el supermercado y se enfoca en Carlota. Carlota está casada y tiene cinco hijos, así que no tiene mucho tiempo para ir de compras, pero siempre busca las gangas en el supermercado. Ahora ella y su marido están de vacaciones. Como siempre, vamos a preparar una receta juntos durante nuestro episodio de hoy. Así que es muy importante que nos lavemos las manos. O de preparar cualquier comida, es importante lavarse bien las manos con jabón y agua durante 20 segundos más o menos. Aún en este sitio donde no tengo agua, es posible lavarme las manos, ¿verdad? Bueno. Si han estado antes con nosotros, se acuerdan que nuestros episodios se forman con tres segmentos. Esto nos va. Si no hablan inglés, está bien. Van a entender perfectamente en español. Y si quieren practicar el inglés, mucho mejor. Nuestra receta de hoy es una ensalada de repollo o col. Y vamos a empezar primero con el aderezo. El aderezo es algo interesante porque vamos a utilizar leche evaporada. Voy a medir media taza de leche evaporada y no tiene que ser exacto. Esta receta es algo uno puede inventar un poco. Ya ves que esta leche es un poco cremoso, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a añadir? Limón, jugo de limón. Voy a añadir dos cucharadas que he medido antes aquí, uno y dos, y van a ver lo que pasa con la consistencia de nuestro aderezo. ¿Ustedes ven? Muy interesante. Se está poniendo un poco cremoso, ¿verdad? Porque el jugo de limón corta la leche. Mira cómo se pone. Vamos a dejarlo aquí por lo menos 5 minutos y luego vamos a seguir con nuestra receta. Entonces, al primer segmento, cuando vean, espero que ustedes busquen dos cosas. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza Carlota para guardar dinero, para no gastar tanto dinero? ¿Y cuáles son las tácticas que usa el supermercado para que ella compre más? Vamos a ver. I told you it was a cute little store. I'll bet you they have all sorts of different gourmet foods in there. Bueno, pero no vayas a comprar todo la tienda nomás porque estás de vacaciones. Don't forget, we still need to save for the family reunion. Oh, why shouldn't we splurge a little? We've earned this vacation. Hemos trabajado mucho. Tienes razón. Y la reunión no nos va a costar mucho dinero. Oh, it's so nice to spend some time alone with you. Qué bueno que los niños se quedaron con los vecinos. Yeah, the neighbors seem like nice people. I got him thinking about buying a new vehicle.
quiere una como esa. Oh, that's pretty. I love that color. Mm. Ojalá y que él quiera comprar una de mis ventas de autos. Siempre en nuestras vacaciones estamos pensando en las ventas de Hanson Autos. I'm a salesman. And I'm as bad as you are. I tried to sell his wife some Amway and it didn't go over very well. So I think I'm just going to give it a rest. Aunque tenemos 6 hijos, todavía hay mucho amor. Let's go get some goodies. Nunca se sabe qué gangas podemos encontrar. Sí, gourmet ice cream. Wow, Carlota, you've planned this shopping trip pretty well. Yeah, I've done a lot better since I started using the food pyramid. Mi hermanita Victoria siempre usa la piramida para planear las comidas para los niños en su guardería. Sure. Oh, look at the salsa. It looks good. Yeah, I guess the pyramid would come in handy since your sister Vicky looks after all those kids. But vamos a comprarlo. Y estos también para comer con la salsa. Yeah, it looks good, but at $3.79 a jar, I don't think so. Están locos. Además, estas salsas nunca pican. You're right, honey. Vamos a buscar los jalapenos. Okay, Craig. Is a good price for tomatoes? Tampoco es caro, es que no. I don't have a real feel for produce prices since we get so much from my dad's farm. Yeah. We haven't had to buy onions in years. Ojalá que estén tan lugositas como las de rancho de tu papá. What other vegetables do you have on the list? We have onions, we have jalapenos, we have tomatoes. We need garlic, lettuce, green peppers, and asparagus. Nope. Asparagus, no. It's not in season, so it'll cost a fortune. Mira nomás, qué caro. The corn's $6 for $1. Let's get it instead. Buena idea. The kids love the way you make it. Así a la paria. It's so nice that the cabins have outdoor grills. That way we can enjoy the fresh mountain air. How many should we get? Let's make sure that we get 12 of them. Yeah. Look at these grapes. Mm. Penny, deja eso allí. Put them down. Let's take the kids down to that orchard down in the valley instead, and we can get some cherries. All right. Así ellos pueden pescarlas. Oh, you know what? Let's get a cabbage. Es mucho más barato que la lechuga. Huh? Cheap. And you know how much I love your coleslaw. ¿Cuáles estrategias utilizó Carlota durante su ida de compras? Ella hizo, antes de ir a la tienda, hizo una lista. Eso sí es muy aconsejable. Es muy bueno usar una lista porque entonces usted tiene una idea de lo que va a comprar y no se va a tentar de las cosas, por ejemplo, los chips, las galletas, cosas siempre así que empiezo con las cosas que no están en el refrigerador. Y luego, por ejemplo, las comidas secas, las comidas enlatadas. Luego también yo paso a las cosas como la leche y el queso que están en el refrigerador. Y finalmente, las cosas que están congelados. Así cuando usted llega a la casa, entonces la comida va a estar segura para comer. No va a haber problemas. Entonces, empezó con una lista. ¿Qué más hizo? Pues ella dijo que pensaba siempre en la pirámide de alimentos. Esta pirámide sí es útil cuando vamos a la tienda porque nos da una idea de la mezcla de comida, de alimentos, que necesita nuestra familia. Por ejemplo, el grupo más grande es el grupo de los granos. Pero nosotros sabemos que es importante escoger granos integrales. Así que en mi lista, yo tengo aquí cereal, voy a buscar cereal que contenga fibra. Que aquí en la lista no puse las marcas específicas.
Yo quiero ir a la tienda a ver cuáles son más baratas, porque eso varía de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, otra cosa que hizo Carlota, ella dijo, bueno, no vamos a comprar uvas. Es mejor que vayamos a la finca donde cultivan cerezas y así los niños pueden piscarlas. Eso entonces será una oportunidad de conocer la finca, además de conseguir fruta bien, bien buena, a un precio bastante barato. Otra cosa, el marido, Craig, dijo, no vamos a comprar espárrago. ¿Y por qué? Porque no era temporada de espárrago, así que estaba muy cara. Eso es bueno siempre tener en mente la temporada de las frutas y de las verduras. Bueno, ¿qué hizo la tienda para que ellos compraran más? Primero, cada tienda va a tener sus anuncios, ¿verdad? Eso se ve cuando uno entra a la tienda. Estos anuncios son en cosas muy procesadas y cosas más caras también. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Hay un ejemplo de una mezcla para hacer un pastel y también para el aderezo que va arriba. Bueno, el elote estaba en 6 por $1 y Carlota pensó que necesitaba comprar 6 o 12 para tener ese especial. Realmente, si el anuncio no dice necesita comprar 6, usted puede comprar 3 o 4, la cantidad que necesite. Ok, ahora vamos a seguir con nuestra receta. Vamos a ver cómo está el aderezo. Miren, wow, qué espeso se ha puesto, ¿verdad? ¿Qué vamos a echar ahora? Pues las especias para el aderezo. Y hoy, pues empezamos con un poquito de sal. Medimos aquí para no echar demasiado, ¿verdad? Una cuarta de cucharadita solamente. No es mucho. Y luego voy a echar también un poquito de azúcar porque hemos echado mucho jugo de limón y necesitamos balancear ese sabor. Es más o menos, bueno, tal vez una cucharadita nada más. Y luego, ¿qué nos falta? Las especies. ¿Qué tengo ahora? Pues pimienta negra entera, así que vamos a moler un poquito la pimienta. Tal vez 5 bolitas más o menos de pimienta. No necesitamos echar mucho porque eso sí tiene un sabor bastante fuerte, ¿verdad? Ok, wow, qué bien huele. Ok, ya echamos. Y luego, algo especial aquí. Estas son nuez moscada, que viene de una mata tropical, de un árbol. ¿Y qué hacemos con esta nuez moscada? Pues podemos usar el guayador. Miren qué fácil. No hay que echar mucho, porque tiene un sabor bastante fuerte. ¿Ven que cómo sale? Como un polvo. Vamos a echar solamente poquito así. Y ya mezclamos. Ya está listo el aderezo. Pues ahora seguimos con la manzana. Y tenemos aquí ya, bueno, vamos a usar 2 manzanas, una roja y también una verde. Tienen sabores diferentes, además lucen diferente, que es muy bonito en la ensalada. Entonces yo he cortado casi toda la manzana ya y voy a mostrarles cómo cortar esta que queda. Hay que tener cuidado aquí al final, porque la manzana es dura, ¿verdad? Entonces, cortamos así. Y yo también eché un poquito de jugo de limón arriba para que no se ponga de color feo. Ok. Ya está lista la manzana. Carlota, since we put the chips back, I got these instead. Hi. My brother Samuel used to like these chicharrones, pero ya no puede comerlos. ¿Por qué? I forgot to tell you. He went to the doctor. Now he's at a real high risk for diabetes, so all fatty food is out.
Pobre de mi hermano, todo le falla. So I bet Samuel's got high blood pressure, high cholesterol. Así estaba yo hace 3 años. Well, we all did it together. Tú me ayudaste mucho. We changed the way we eat. Ahora comemos cosas más saludables. Hacemos ejercicio. Samuel could get more exercise too if he got his walking mail route back. Es cierto, empezó a engordar cuando le dieron ese trabajo de escritorio en el correo. You know what? We still need some cereal. Compramos Cheerios. Sure, Cheerios will be fine. I'll get the cereal if you go get the mayonnaise and mustard and stuff. Okay? ¿Qué prefieres? Store bench cheaper. Tienes razón, esta es más barata. Aquí están los ingredientes para el espagueti. This macaroni is on special. And noodles. Mira nomás qué baratos. You know what? Let me find my tomato paste coupon. Butterfingers, no se te puede sacar de la casa. Don't just stand there, ayúdame. Here's the coupon you're looking for. Perfecto, hace mil años que quiero usar ese coupon. But look, even with the coupon, the store brand is still cheaper. Y las etiquetas son idénticas. Vamos a llevarnos esta mejor. Cada centavito cuenta. Back into the envelope it goes. Nunca me voy a deshacer de este cupón. Let me see your list. Nos hace falta algo para una cena más. Let's splurge for tomorrow's dinner. I'll get a couple of frozen pizzas. Great. Quiero mencionar una cosa importante. ¿Cuál es la diferencia entre una marca de nombre, o name brand, y una marca de la tienda, por ejemplo, esta sal? Normalmente, la marca de la tienda es más barata. Así que yo suelo siempre comprar la marca de la tienda. Pues, ¿por qué entonces escogí esta lata de leche? Pues, cuando fui al supermercado, yo vi que no había leche sin grasa de la marca de la tienda, así que escogí esta leche Carnation. Costó un poco más, pero era una cosa que yo decidí hacer. Siempre otra cosa interesante de este segmento que acabamos de ver eran los cupones, ¿verdad? Un cupón es también un anuncio. Y si, por ejemplo, tienes un sobre con los cupones allí adentro, cada vez que buscas uno, entonces ves los demás productos, es un anuncio nada más. Así que no gasten mucho tiempo en los cupones. Tengo un ejemplo aquí de un cupón que sí vale la pena ahora, porque en el anuncio de la tienda había un especial en cereal de Post, 4 cajas por $10, que realmente es barato. Además, yo tengo un cupón para este mismo cereal, así que ahora vale la pena. Ella quiso comprar espagueti, pero entonces vio que era un especial en macaroni, así que hizo la sustitución. Es bueno hacer eso, no ser muy, muy estricto con la lista. Y entonces empezamos con el col o el repollo. El col viene en muchas formas diferentes. Yo siempre uso de los dos tipos en la misma ensalada para tener una mezcla de colores y sabores. Entonces tenemos este col normal, que sale así más o menos verde o blanco. Y también tenemos el col rojo, que sale de este color muy, muy lindo. Tiene un sabor un poco más suavecito, más dulce también. Entonces, yo corté los dos coles de diferentes maneras. Esto, yo usé el guayador. Entonces, verán que salió en pedacitos muy pequeños, ¿verdad?
se guaya así, nada más. Entonces, para cortar este repollo, que salió así en tiras más grandes, que nos da una textura interesante a la ensalada, yo iba así, cortando este col así, y luego por este lado. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con los dedos. Pero realmente esto para mí me sale más fácil, más rápido, como manera de cortar. Así puede cortar también el col. No importa cómo. Bueno, entonces vamos a echar una taza y media de este col rojo, de este col verde. Y como siempre, casi con nuestras recetas, no es necesario medir exactamente. Creo que con esto nos va a dar bien. Ok, y ahora una taza y media también del col rojo. Si van a la tienda, esta cantidad de col es tal vez una cuarta parte de col verde, cuarta parte de col rojo. O sea, la mitad de un col si usa del mismo color. Bueno, ya tenemos, estamos listos con el col. Y luego, ¿qué nos falta? Pues otra cosa un poco dulce, ¿verdad? Que les gusta mucho a los niños hacer. Este es zanahoria guayada, ¿verdad? ¿Cómo se guaya? Pues esto es algo que les puede ayudar a los niños. A mí me gusta comprar estas zanahorias más grandes. Así vienen así, sin funda, sin bolsa. Usted puede escoger la cantidad que necesite. Y además, entonces, como son más grandes, son más fáciles de guayar. Entonces, corto solamente las puntas. No hay necesidad de quitarle la piel, porque entonces no nos vamos a dar cuenta que tenemos piel adentro, ¿verdad? Y no, si uno lo lava bien, no hace daño. Ve qué fácil, ¿verdad? A los niños les encanta. Solamente importante que ellos queden así con un pedazo bastante grande ahí abajo y luego van así cambiando de sitio así para que no se lastimen. Bueno, vamos a echar aquí más o menos una taza que yo tengo aquí de zanahoria guayada. Y luego, pues ya tenemos toda aquí la ensalada y el aderezo. Miren qué fácil es. Solamente agregarlo arriba. Qué rico huele. You know what? Lunch was a long time ago. Vamos a soltarnos el pelo. Let's get some of these pretty pastries. Sure. Yeah, you can pick some out. Okay. But what else do we need? Me voy por la carne. Okay. Are those good? Son deliciosos. I'm gonna have to get some. So Samuel has diabetes. I remember when the doctor told me I had it. I felt so scared and confused. Samuel debe sentirse tan solo, sin saber qué hacer con su diabetes. A ver si logro convencerlo a que entre al equipo de softball, aunque sea para que se divierta un poco. Aunque no sea muy rápido para hacer las compras, mi corazoncito es mejor que todos los movie stars. No Hollywood actor takes the time to compare prices like Craig does. En ese segmento, ¿vieron que Carlota estaba probando un pan dulce? Es algo que la tienda hace para que nosotros compremos más. Así que cuando vayan de compras, no vayan con hambre, ¿verdad?
Otra cosa que pasó, Carlota no estaba viendo muy bien cuando estaba en la línea con la cajera. No se dio cuenta que la mostaza iba dos veces, entonces ella tenía que pagar dos veces por la mostaza aunque compraba solamente uno. Es importante siempre mirar el recibo después de ir a la tienda, antes de salir de la tienda, para ver que todo esté bien y si no, entonces puede arreglarlo allí mismo. Pues con estas ideas, yo espero que ustedes hayan quedado con algo para ir al supermercado, con que pueden guardar más dinero y darle comida a la familia que sea barata, además de nutritiva. Espero que les guste nuestra ensalada de col. Y hasta el próximo, que vivamos todas nuestras familias. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.